la 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 la. Bienvenidos a las curiosidades de Don Pija, hoy aquí en el municipio de Pore. Aquí me encuentro acompañado, aquí tenemos unos invitados muy especiales, aquí como es Don Silverio, aquí. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Bien, me encuentro bien, gracias a Dios y le doy gracias por haberme invitado a esta reunión. Qué bueno, Don Silverio, por aquí me encuentro también con el hijo de Don Silverio también. Ellos se parecen aquí a los criollos, ¿no? Todos son criollos aquí esta familia y me gusta porque llevan esa tradición de costumbre antigua, ¿no? De los llaneros. ¿Cómo está? Bien, Don Pija, bien. Gracias a Dios por aquí haciéndole a la vaina. Ah, bueno, familia, ¿cómo es tu nombre? Yamí Tumay Aponte. Yamí Tumay Aponte. Bueno, aquí con las curiosidades de Don Pija, hoy nuestro tema de hoy es ¿cómo se llama? Los ríos de los llanos orientales, ¿no? Por aquí el maestro me dice que sabe todos los nombres, lo que es la de los ríos, los que colindan, todos los que atraviesan el llano, ¿cierto? El llano, sí. Bueno, Don Silverio, cuéntenos un poco desde dónde empieza lo que es los ríos. Dice que usted trabajó en ganaderías también, sí, ¿no? Lo que fue claro, Arauca, sí, hasta Villavicencio, ¿cierto? Sí, le voy a nombrar de este lado del. De la orilla del río Arauca. Por ejemplo, está el Lele, está el Cravo Norte, Casanare, Ariporo, Guachiría, el Pauto, Guanapalo, Cravo Sur, el Charte, Unete, Cusiana, el Túa, Barranca Yurpía, y está el Humea, está el Guacabía, está el Guatiquía, está está Río Negro, está el Guayuriba, el que forma el Meta, que viene por la sabana de Bogotá, Guayuriba, Acacías, está Guamal, está Humarea, y el Unemiel. Ahí termina. Hasta ahí termina. Bueno, sí. Usted me está nombrando esos ríos, nombre de ríos. Bueno, ¿cómo hizo para conocer los nombres de cada río? ¿Se echó a travesía desde Arauca? Bueno, cuénteme, ¿fue en ganaderías? Sí, en ganadería. Sí, buceando agua con una punta de novillos que había que tener de 50, más que menos 50 novillos, tirarlos para que el ganado otro mirara y pararlos al otro lado del río, para que se viera y se fuera. Entonces, por eso es que los conocí. Duré 16 años viajando para Villao, desde los datos de, por ejemplo, la Argentina de Arauca, que de Don Isaías Bello, San José de Lipa, que era de Don Luis Medrano, la Barquereña de Arauca, que era de Don Francisco Lo Mónaco, de la Maporita de Arauca, que era de Don Santiago Acuenza, y de todos esos otros ríos, de todos otros datos, de donde te traían los 1000 y 2000 toros. No eran cualquier mico lo que arriábamos. Sí. Y cuando los ríos eran ríos, ¿verdad? Y el invierno era invierno, que desde que entraba abril hasta que el 30 de noviembre. Sí. Por estos tiempos los ríos se ponían, mejor dicho, más hondos que ahorita, ¿cierto? Más hondos que ahorita, porque entonces sí era, ¿verdad?, invierno el que era. Y a veces nos paraban, nos encontrábamos en ríos los 15 tripulaciones, porque no daban más los ríos. Sí. Bueno, Don Silverio, cuéntenos a todos los televidentes, en ese tiempo cuando usted ganadeaba, ¿se podía echar el ganado a estudiar a hondo el río o tocaba esperar que bajara? No, tocaba que lo que llaman los llaneros, cabeceara la creciente.
¿Qué es eso? Eso es una curiosidad. ¿Qué es cabecear la creciente? Que es que lleva un poquito de bajante, que ya se le quite la fuerza a la marejada. Sí. ¿Usted le tocó también tirar brazos a salvar un maute por ahí que se haya ahogado? Esto lejos de me blanqueó el pelo. Pero pía. Sí, por eso es que cargaba este chaparro. Bueno, porque esa es una curiosidad, pues yo lo veo que usted carga ese chaparro. ¿Por qué carga ese chaparro? Porque esa era la costumbre mía de que cuando íbamos a tirar un ganado, venía un toro pesado de para atrás que se retrasaba y yo le metía todos los dedos en cada codillo del caballo donde tocaba hasta donde hubiera un bañalomo. Y se lo zampaba, me gritaba el caporal, así es que se hace, marantos, pongan cuidado el modo de rayar un animal cuando fue preciso. Pero pija, ¿y usted no le dieron con el chaparro? No di los modos. No. Yo era la cabeza como la del Guaitacamino, giraba. ¿Qué es Guaitacamino? Es un murruquito que él lo llaman Guaitacamino, pero ese brujito acabó, chiquito, bajito, muy avispado el bicho. Uy, la cabeza gira. Bueno, esas son las curiosidades de Don Pija por su canal Surán. Allá a todos los televidentes, el saludo muy especial para todos los que nos ven en este momento en diferentes partes del país por su canal Surán. Allá hay mucha gente que nos ven por las redes sociales aquí por su canal Surán. El saludo muy especial para allá el departamento, lo que es el Huila, el Meta. Me han escrito gente de allá de Guamal Meta. El saludo muy especial para allá, para ellos allá por su canal Surán, que en este momento nos están viendo también en Orocué, en Arauca, bueno, en todo el departamento. Bueno, familia, yo lo veo a usted aquí que está listo para tocarse una canción, ¿no? Claro, pija, tengo que echarme una canción porque qué más esto. No voy a pensar más porque el hombre estaba como listo para tocarse una canción, ¿no? A ver, ¿qué nos va a cantar, familia? Voy a ir a cantar una canción de la autoría de un hermano mío. Se llama Toniel Aponte. Entonces voy a cantar esa canción. Dije caballiciando un amor. Bueno, caballiciando es un amor. Eso es una curiosidad. ¿Por qué caballiciando un amor? Pues yo creo que el hombre le tocó caballiciar un amor, yo creo. Esto como que son más hembrero, ¿cierto? ¿Usted es hembrero? No, yo entonces. Y al viejo se ríe, ¿cierto? Caballiciando un amor, mujer bonita, en la sabana de tu pecho y en el corral de tu brazo, yo la encerré para colmarla de besos y sentir del corazón los latidos aquí adentro. Caballiciando un amor, mujer bonita, en la sabana de tu pecho y en el corral de mi brazo, yo la encerré para colmarla de besos y sentir del corazón los latidos de aquí adentro. Ella es una llanerita de un carácter risueño, me mima y me da besitos porque sabe que la quiero y sus labios rojitos, dulces como el caramelo. Cuando salgo a la sabana y paso por los esteros, miro volar garzas blancas y el patico lagunero. Ahí es cuando veo la imagen de mi negra en el tranquero. Esa muchacha la quiero, eso es verdad y no hay para qué negarlo. Me gusta tu cabellera, sobre su espalda su caminar refinado, y en el mar de tus amores hoy me encuentro enamorado. Esa muchacha la quiero, eso es verdad y no hay para qué negarlo. Me gusta tu cabellera, sobre su espalda su caminar refinado, y en el mar de tus amores hoy me encuentro enamorado. Es para ti esta canción que de mi mente he sacado. Como soy caballicero, le traje del centro el llano un caballo rucio andón para que mire el ganado.
Eres para mí la luz, lunita del mes de mayo, la sabana y morichal donde pastea mi rebaño. Contigo seré feliz por el resto de los años. Oiga, le cuento que el hijo canta, yo creo que el papá también canta, ¿no? Ah, ahí vería si no, pero ya mi bono de... Y le cuento que le digo a los pasajes, por ejemplo, de Laureano Gómez. El corrido de Atacaos de Laureano Gómez, cuando Laureano Gómez nos tuvo bajo el yugo. Mire, el río, los ríos de Guamal, el Marea tomó el título, fue porque esa agua es humeando todo el día. ¿Por qué? Porque, yo no sé, ahí lo pusieron Humarea por eso. El Lunemiel fue porque se casaron en Guamal unos novios, pero toronones, mire. ¿Y no diría que era usted el que casó? No, yo no alcanzaba hasta allá, eso es que va papá hecho rajado. Papá hecho rajado. Las curiosidades de Don Pija. Y se fueron para que se iban y invitaron a los padrinos y todo, y hubo un invierno desde las 3 de la mañana y como a estas horas hizo bueno. Dijeron, vámonos, ligeros para... Y esos tres ríos quedan así, mire. Y cuando asomó ahí cerquita al cerro, asomó, venía como a 15 metros la altura del bloque de agua. Se perdieron, que no toparon ni mulo, ni novio, ni padrino, por eso tomó el título de Lunemiel. ¿De Lunemiel? Sí. Bueno, qué bonita historia aquí que nos está contando aquí el maestro. Bueno, esa canción que usted nos cantó, muy buena, esa es la historia suya, ¿no? De un hermano mío. Sí, compositor del hombre, Otoniel Aponte. Música. Bueno, vamos a enviar unos saluditos por acá. El saludo muy especial para un amigo que nos viene también colaborando acá también. Saludo muy especial para don Hernando, del almacén de Surtimás. Es un hombre cabellador que apoya la cultura llanera aquí en el municipio de Pore. ¿Qué quiere decir esto? Esos palitos, estas horqueticas, mire, cuéntenos un poco. No, pues estos palitos están esperando a llegar cuando yo sea abuelo. Por eso le decía que día don Omar Granado, a mí no me simpatiza que me diga un coño que abuelo. Sí, el llanero habla por lo derecho, no vaya a creer que se va a poner a que el tátaro, que tú veas cosas, que el ano, que no. Nosotros hablamos aquí a los criollos, ¿no? A los criollos, sí. No hay, esto se llama, en la Biblia se llama báculo. ¿Por qué báculo? Cuente, que eso es una curiosidad. Porque con esto ve que anduvo el ungido de Jehová, David. Porque esto significa fuerza, ayuda de fuerza. Sí. Entonces, por eso es que yo lo tengo ahí guardado y con todo esto, marroñita, todo esto, bonito, me parece muy bonito. Ese palito de qué material es, qué palo es, cómo se llama el nombre. Un guayabo zapatero. ¿Zapatero? Sí. Una curiosidad, ¿por qué zapatero? Sí. ¿Lo colocaron así, guayabo zapatero? Sí, porque le salen todas estas cositas, vea. Todas estas cositas, mire. Eso es el guayabo zapatero. Cantinero, sirva trago, arrímese acá y le pago de una vez toda la cuenta. Recójame las botellas, estoy tomando por ella, pero no quiero que sepan. No falta el interesado que pase y me vea rascado, y ahí mismito va y le cuenta. Cada que sirva una ronda, jamás yo quiero que esconda la que vaya viendo cerca. Por plata no se preocupe, que cargo es puro 50, y ese disquito que suena, vuelva y me da la vuelta, que yo no voy a pagarle con cheque ni con tarjeta, yo no soy de los que paran un acto con vacas rencas. Yo soy de aquellos llaneros que allá en la sabana abierta y a diario viven bregando con el ganado y la bestia, y a pesar de lo que saben, a nadie se lo demuestran, pero es que el día que les toca, sacan la tarea completa. Haga el favor, cantinero, sírvame la más ligero, su demora me molesta.
que un llanero despechado toma trago desbocado cuando un guayabo lo aprieta. Pero así yo andé afligido, no me miré este rugido ni rogándole en la puerta. Déjala quieta que brinque, que cuando le dé la inque atenderá la falseta. Mientras tanto que retosa y corra con la tereca, que yo borraré con trago recuerdos que me atormentan. Y así como dice el dicho, que la mente me refresca, dejar que pase la noche pa' que un nuevo día amanezca. Yo no niego que la quiero y que olvidarla me cuesta, pero voy a demostrarle que un criollo de pura cepa no lo afligen los pesares ni las mareas turbulentas, que los guayabos los mata con disco amor puro y néctar. Oiga, buenísimo, ¿no? Por ahí va la pala, cuñado. Pero no la veo en el hombro. Thank you.